La banda mexicana de Guadalupe estrenó el 2021 el disco 6, pero la agrupación sigue lanzando nuevos temas y en días pasados presentaron el sencillo Arroba, el cual surgió durante un viaje y que poco a poco va tomando forma. Hicimos bastantes canciones en ese retiro y comenzamos así viendo una progresión que creo que traía Sammy. Después se fue elevando ahí con más instrumentos que metimos. Ahí por ahí esbozamos un coro y pues todo salió muy, muy natural. Después ya en México se le dio otro tratamiento, se agregaron los raps. Además, en próximos días estarán de regreso al festival más grande de México, el Vive Latino, donde se presentarán en la Carpa Intolerante el sábado 19 de marzo, con una presentación que promete muchas emociones. Pues ahora estamos en la noche cerrando carpa, entonces es una emoción padre, una responsabilidad que, pues nada, nos obliga a hacer un show muy perro. Aunque todavía no está confirmado, no se descarta que para esta presentación se tengan algunas participaciones especiales con algunos amigos de la banda. Andamos en eso, yo creo que a lo mejor uno o dos, depende de las agendas. Depende, lamentablemente, sí, ahora que se reactivó todo ya parece fuente, ¿no? Ya cada quien anda tras lo suyo Como y cuatro festivales al día ya. entonces pues ojalá iniciarme. A pesar de que esperan tener invitados especiales, esta presentación en el Vive Latino servirá para dar a conocer este nuevo tema Arroba y algunas otras sorpresas que tiene el grupo bajo la manga. Estamos viendo esa opción, pero digo, estamos más pensando en aprovechar el espacio para presentar Arroba, un par de cosas nuevas y pues el repertorio, o sea, con el que más conectado está el público que creemos que va a ir. Además de Arroba, The Guadalupes está trabajando en nueva música que espera tener muy pronto, además de estar preparando otras presentaciones que serán anunciadas en próximas fechas. Nueva música, principalmente andamos ahí trabajando en nuevos lanzamientos para alrededor de eso poder montar ahí una serie de tocadas también en conjunto, ¿no? Y digo, tenemos ahí un par de cosas por anunciar que todavía no podemos anunciar, ¿no? A pesar de que muchos los han clasificado dentro del género del hip hop, The Guadalupes seguirán experimentando con sus nuevos temas, incluso teniendo sorpresas interesantes que nunca han hecho jamás. Para Wippy TV, Octavio Jiménez. Hola amigos de Wippy TV, nosotros somos de Guadalupes. Los invitamos a que escuchen nuestro nuevo sencillo, Arroba, les va a encantar. Pónganle play y compártanlo.